México Bravo emprendió una aventura obligada, la búsqueda del legendario hierro de San Mateo, vacada que ahora se asienta en el Rancho El Cuadrado en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. La dificultad de las condiciones climáticas que azotaron a gran parte del territorio nacional hacia finales del invierno estuvieron a punto de cancelar la cita. La familia García Vivanco, propietaria de los hierros de San Mateo, San Marcos y San Lucas, nombres de tres de los apóstoles evangelistas, ya nos esperaban en el rancho con la noticia lógica de que la faena de tienta preparada para la ocasión había sido suspendida. El frío obligó a que tuviéramos que charlar con el ganadero, el arquitecto Ignacio García Villaseñor, en el acogedor salón del Rancho El Cuadrado, sobre la historia taurina de su familia, la que ha estado vinculada de por vida al toreo tapatío, especialmente en la antigua Plaza El Progreso de Guadalajara. Bueno, yo creo que en primer lugar es un honor y es un gran orgullo para mí ser el propietario actual de San Mateo, que realmente pues estoy recogiendo los frutos de lo que sembró los hermanos Yaguno cuando fundaron San Mateo a principios del siglo pasado, y posteriormente su hijo lo heredó, Toño Yaguno García. Nos asociamos con él en un 50% en el año 1965. Eso lo hizo mi padre, aunque él fue siempre un empresario de corazón. Sin embargo, él compró el 50% de San Mateo para buscar defenderse en ese momento de la competencia que había en Guadalajara con la Plaza Monumental. Y luego en 1979 adquirimos el 100% y ya en propiedad convencí yo a mi padre de traernos todo lo que estaba en aquel tiempo en Michoacán, de traernos el ganado aquí al estado de Jalisco. Tras la intensa charla con Donacio García Villaseñor, su esposa doña Nena Vivanco nos mostró la casa, que fuera parte del casco de la ex hacienda de La Llave. Hermosa arquitectura colonial mexicana, de la que se conservan gran parte de sus elementos originales. Tras degustar el tequila orgánico que los propios ganaderos destilan y embotellan de forma artesanal para mitigar el intenso frío, llegó el momento de visitar los potreros. Ya cubiertos con nuestras respectivas mangas, subimos al todoterreno del mayor de los hijos del ganadero, Marcos García Vivanco, quien se ha hecho responsable al 100% de la crianza de estas tres divisas. ¿Qué mejor guía para conocer el encaste que pasta en estas tierras que este charro, Gustavo Castro el Santanero, de inconfundible percha y quien ha sido por más de 60 años caporal y hombre de confianza de esta sangre ganadera? Y a decir del propio criador, el Santanero es quien más conoce y ama el hierro de San Mateo. Gustavo Castro, me conocen más por el Santanero, pero tengo aquí en la ganadería, cumplí de tentador. En la ganadería tuve 30 años. Y ahora, como tentador, en este tiempo ando cumpliendo los 50. Ni cuenta me di. Yo estaba en Morelia cuando me vieron preguntando por alguien que subiera a montar a caballo y que le gustara el campo bravo. Y dieron conmigo, nos arreglamos, un matador español, Alfredo Jiménez, me llevó para San Mateo y ahí me quedé luego. Y cuando me llevaron a cuatro, ahí me quedé ya para siempre. Hasta ahorita, todavía hasta fechas ando por acá. Don Antonio Yaguno era una persona de la cual aprendí yo mucho. En cuanto a que decir la verdad siempre. Dijo, eso me vas a ayudar para que no me equivoques a mí en las líneas, en las cruzas. Te encargo mucho, cuando un toro brinque que no sea de ese potrero, me lo reportes, porque un error
aclarado deja de ser error. Y ser honesto siempre. Gracias a él aprendí muchas cosas a ser recto en la vida. La vida de un caporal es la de un ranchero, que yo, para mí, no hay mejor vida y más sana que vivir en el campo con el aire puro que se respira acá. Aparte de que se duerme uno con el mugido del toro, porque dicen que pitorreo no, es mugido o bramido para mí, a la ranchera. Se vive encantado de la vida, sobre todo cuando se tiene afición por este arte del toreo, que es cuidar los toros para que después los lidien en la plaza. Ya adentrados en los potreros, con el agua hasta los tobillos, nos dispusimos a buscar a los vientres entre el aguacero, solo que tan extensos son los potreros que tardamos mucho tiempo en dar con las vacas, las que se escondían de la lluvia y de estos invasores, custodiando así a sus becerros. ¡Oh! ¡Oh! ¿No las ven? ¡Oh! 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 Y fue, precisamente, una de las crías la que, quedando perdida, empezó a hacer el llamado de auxilio a su madre. Y solo así comenzó a aparecer, como por arte de magia, el resto del ato. Hablan de los becerros. Lo trae perdido. Dejados los empadres atrás, nos encontramos con el centenar y medio de becerros, los que se alimentan adecuadamente para su óptimo desarrollo. Venía la última parada, la más maravillosa, los potreros de Saca, donde están aquellos machos que han cumplido las cuatro hierbas y que nos muestran con su musculatura e impresionante cornamenta el tipo inconfundible de la casa, además de estar ya listos para ser lidiados hasta en el coso más exigente del planeta. Entre ellos, se preparan 9, de forma muy especial con el hierro de San Mateo, para la próxima temporada grande de la Plaza México, y conmemorar así, dignamente, un aniversario más de tan legendario hierro en la plaza más grande del mundo, el próximo invierno. Así, agradecidos con nuestros anfitriones, dimos por terminada la visita de México Bravo al rancho El Cuadrado de la familia García Vivanco. Impresionante extensión de terreno que se mantiene natural y perfectamente bien custodiada por el encaste de las divisas de los 3 evangelistas, San Mateo, San Marcos y San Lucas.